la ANI nos abre sus puertas con todos sus gerentes de concesionarios y con las interventorías. Esto es la posibilidad de permitirnos casi que entrar a todo el país en ese reconocimiento de que hay una necesidad de mano de obra de parte también de las diferentes empresas y de los diferentes proyectos de concesiones viales que van a transformar el desarrollo del país. En que nosotros estamos promoviendo políticas para la vinculación de mano de obra, para mano de obra también naturalmente desmovilizados. Nosotros estamos trabajando fuertemente para el desarrollo de las regiones. Esta es una iniciativa muy importante porque puede tener un impacto significativo sobre la empleabilidad de personas que de otra manera pueden tener dificultades accediendo a un empleo formal. Y yo creo que esta es la mayor contribución que la ANI puede hacer en este sentido, gracias pues a las posiblemente más de 60 concesiones, más de 40 concesiones carreteras que maneja la ANI. Estamos muy agradecidos que nos hayan dado esta oportunidad aquí en este escenario para demostrar que nuestra experiencia en estas décadas ha sido un proceso enriquecedor en la misma dirección de lo que se propone el país y que en buena hora se esté formalizando y regulando para que no solamente participemos individuos aislados. Vale la pena una segunda oportunidad. Es muy importante tener en cuenta que hay personas que necesitan de unos empleos, de ser productivas, de desarrollarse profesionalmente. Y esto es muy importante para toda nuestra población en el país.